Bueno, hoy ha sido un día, el típico día de septiembre, octubre, con anticiclón, los peces arronchados, desaparecidos, pero bueno, hemos ido sacando casi casi con cuentagotas. Pero bueno, esta semana creo que el tiempo va a cambiar y se avecinan jornadas buenas de pesca, o eso espero, con eclosiones y con movimiento y con actividad. En principio, a partir del miércoles creo que va a entrar agua y bueno, podremos arreglar algo la semana. Así que nada más, amigos, hasta el próximo día. Cuidaros. Hasta luego. Bueno, un día más. Hace un día de anticiclón, de mucho sol, o sea que me puedo ya poner en lo mejor o en lo peor, no lo sé. Bueno, mejor aquí que en cualquier otro sitio, creo. Y nada, no hay nada de actividad. Vamos. Bueno, chicos, pues este pez no lo he grabado porque entre encender y apagar, últimamente tengo una empanada, pero bueno, si es el primero del día, a una emergente curva. Y en fin, a ver si me espabilo un poco porque, joder. Bueno, hay algunos peces por ahí comiendo, están muy separados, son, como digo yo, cebas dispersas, no hay mosca, me estoy bajando pegadita a la orilla, sin meter ruido, porque sí que es verdad que por ahí tengo meneo, y no sé, le voy a tirar y si no, pues me voy a mover, ¿no? Porque hoy el día está de anticiclón y esta tabla con el agua que trae. Tururú, tururú. Bueno, hay alguna ceba, pero tampoco son muchas. Está todo muy parado. Y bueno, voy a hacer un lance aquí. Lo primero, antes de meter los pies. Y aquí se ha cebado. Yo creo que es aquí donde se ha cebado el pez, por ahí. Este, ah, lo he pinchado, hostia. No era malo, ¿eh? Joder. Bueno, aquí hay un pez que se ha recolocado. Esta tabla está muy parada, pero le he visto que ha bajado. Bueno, hay un pez muy bueno que va bajando para abajo, pero que ya me ha visto, yo creo. Hay aquí dos peces muy buenos. Voy a insistirles a estos dos de aquí. Ahora se la paso. Pero vamos, el pez ni caso, ¿eh? Un pez muy, pero que muy bueno. Vaya dos peces que hay aquí, chicos. De flipar. Bueno, pues aquí tampoco se mueve un pez, aunque sí que he visto alguna ceba por encima del árbol. Bueno, voy a entrar despacito, tirando al agua. Pero vamos, está todo parado. Muy parado. Igual el miércoles que llueve, nos damos un homenaje. A ver, por ahí. Entra muy suave, pero bueno, es igual. Ahora, esta, fíjate dónde estaba, ¿eh? Fijaros dónde estaba, ¿eh? ¿Cómo tira? ¿Cómo tira? Se ha soltado, ¿eh? No sé cómo de grande sería, pero ha tirado, vamos, como una mala bestia. Bueno, y ahora ha entrado el aire y ha rizado todo esto, pero bueno, me da igual, ¿no? Me voy a echar ahí la mosca, porque está subido, vamos,
subida al agua. Yo la fuera en la orilla un rato mirando por si se cebara alguna por aquí, pero no vi nada. Pero hostia, esta ha entrado a cuchillo. He cambiado la punta, bueno, la punta no, he alargado el bajo, he cambiado un par de tramos y he puesto un 431. He visto algo de mosca ya por el agua, pero bueno, no hay cebas, no hay una puñetera ceba. Y bueno, vamos a ver si aquí soy capaz de meterle mano a alguna de estas que anda por aquí paseando. Bueno. Esta era la que yo creo que vi cebarse. A ver, este es un palmero, pero el que yo vi era más grande que este. A ver. Madre mía, la segunda del día llevo aquí casi 2 horas. Adiós. Bueno, chicos, un 431, pam pam, al agua. Y a ver si sacamos otra, ¿no? Que hoy está un poco jodido. No, lo siguiente. Bueno, ahí arriba se hace otra en la corriente. A ver si tenemos la suerte de engañarla. Ahí creo que era. Ahora, no me había enterado, como siempre me pillan mirando, cuando no tengo que mirar, quiero verlo todo y no se ve nada, y hay que mirar a la mosca siempre. A ver. Adentro. Bonito pez, chicos. Al agua. Bueno, está todo el río parado, no hay cebas. Ahora son, yo creo que son las 2:15, 2:30, y todo parado. Ahora se ha cebado un pez ahí, creo, se han movido, pero bueno, hoy el día no pinta bien. Bueno, hemos puesto una curva en el 20. Emergente la rojiza. Con esta mosca ya me encuentro más a gusto aquí, ¿no? En este escenario, esta tabla. Pero bueno, el día no es. Está claro que el día no es. Bueno, aquí ahora se ha cebado un pez que, según se ha cebado, oh, hostia, y ahora, según traía la mosca, he clavado uno. Joder, qué potra tienes, Manolo. Y parece bueno. Y parece bueno. Bueno. Pez de 40. Pero vamos, qué potra. El sitio más complicado de la tabla para sacar un pez. Y sacando la mosca, lo saco. Joder. Hostia, hostia. Maravillosa la pesca, chicos. Iba a tirarle a uno que se había cebado aquí y que, según se cebó, se tiró para arriba como 2 o 3 metros y estaba sacando la mosca y clavo el pez. Menos mal que está grabado. Seguro, ¿no? A ver. Si está grabado, sí. Menos mal. Y el pez no es malo, ¿eh? Encima. Qué potra la mía, vamos. Hostia. No hace falta que lo cuentes, ya está grabado. Aunque si no, no se lo cree nadie. Bueno, pues con la curva rojiza, pero vamos, lo de este pez voy a tardar en olvidarlo, ¿no? Por cómo lo he pescado. De puñetera chamba, vamos. Acojonante. Y pescando al agua. Y esto sigue como un cementerio. Bueno, ahora sí te vi.
Antes vi la marca, pero ahora sí te vi. A ver. No, le ha quedado corta. Voy a sacar la mosca despacito. Ahora, a ver. A ver, a ver. Por ahí le puede valer. Se ha vuelto a cebar. A ver, se ha vuelto a cebar. El pez camina por todos los lados. Ah, y ahora lo ha rechazado. Estupendo. Bueno, igual me da otra oportunidad, ¿no? No creo, pero bueno, yo creo que igual sí, ¿no? No he tocado el pez, es que ni lo he tocado. Bueno, y ahí arriba se ha cebado uno ahora. Lo voy a tirar igual. Me ha quedado un pelín corto. Queda un pelín corto, pero bueno, a ver ahora, a ver por ahí, perfecto, ahora sí. Pero no lo quiere. Juraría que ahí, estoy viendo un pez grande, a ver. Ahí. Le va a pasar la mosca, ahora mismo le pasa. Le pasa, pero muy separado a su izquierda. A ver, voy a echárselo ahora, a ver. A ver. Hostia, se ha movido. Según cayó la mosca, se movió un poco para adelante. Joder, a ver. Creo que me ha sentido. No. Sigue estando en el mismo sitio, un poco más a la derecha. A ver, joder, Manolo. Va por ella, y se ha cebado lo de la mía, y ahora cogió la mía. Y ahora se fue. Era un pez bueno, ¿eh? Buen pez. Ay. Igual sí que sacamos un pez. O dos. Uy. Oh, se la he quitado cuando le he montado la mosca. Es el movimiento, ¿eh? Van al movimiento. Qué cabritas. Ahora ha pasado algo detrás de mi mosca. El pez es como si se hubiera quedado. Se hubiera parado. A ver. Fue por ahí, yo creo. Leve movimiento. ¿Eh? Se quedó ahí, se frenó ahí, ¿eh? Ahora sí. Madre mía. A ver si la sacamos. A ver si la sacamos. A ver si la sacamos. Se ha quedado enganchada en la verraña. Este pez ya, a ver si ya ha salido solito. Qué buen chico es, qué buen chico es, qué buen chico es. Cada pez de estos es un tesoro. Un tesoro, chicos. Al agua. Y a por otra, a ver si hay suerte. Pues esto es la soledad más absoluta. He cambiado la pila de la cámara y mientras la estaba cambiando, aquí me ha parecido ver un pececito que se ha cebado. Pero por aquí cerca, ¿eh? Además. Como por aquí. ¿Quiere salir? Bueno, a ver, yo juraría que ahí estoy viendo un pez, pero sería mucho jurar, ¿no? Este. Madre mía, estaba ahí tan tranquilo y le vengo yo a tocar los cojones y se ha soltado, claro. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues este, vamos, ni se había cebado ni nada, simplemente
Le vi que estaba ahí atornillado y se lo he puesto encima de la cabeza a la mosca y se la ha comido. Hay cosas, ¿no? A ver. Igual queda otro. Juraría que se cebó aquí uno ahora. Por ahí. Este. No parece malo. No parece. A la vez relleno, a la vez relleno. A ver si sacamos este. Esta fiera. Sacamos esta fiera. Guapa, sí señor. Bueno chicos, otro pez bonito al agua que da ahora mismo. Y a ver qué pasa, ¿no? Por ahí había habido algo. Este, ah, le he pinchado, me cago en la puta. Ay, 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 ay. Qué animal. No la ha querido, ¿eh? No la ha querido. Ahora, ay, joder, ahora, ahora. Las buenas horas, sí. Vaya rechazo, hostia. Pues bueno, hoy está el día divertido, ¿no? La cosa está muy delicadita, pero bueno, a ver. Está bien, sí. Está bien. Bueno chicos, me he colocado aquí, está entrando aire y lo que es el cabecero de la tabla está, se riza. Por aquí hay alguno que se ceba, estos que les llamo yo que son los de Oxford. Vamos a darle el tercer meneo al culero, que como dice un amigo mío, dice, vamos allá. El último rodeo. Pero vamos, está esto parado, parado, parado. Y luego ya, pues, si tengo ganas, le echo un vistazo a las corrientes antes de irme para el coche. Y bueno, hoy ha sido un día complicado. De anticiclón. Yo siempre digo lo mismo que en León. Si en octubre, finales de septiembre, octubre, viene de borrasca, estupendo, pero como venga de anticiclón es abrirse las venas. Y ni nada, es, tengo localizadas tres truchas que ninguna de ellas ha repetido. Y nada, vamos a ver qué pasa, ¿no? La han querido. Aquí hay una ahora, ahí. Las tengo aquí, ¿eh? Las tengo aquí, chicos, las estoy viendo. Cómo van a ver la mosca y se quedan detrás. Todas la miran, pero todas se quedan ahí, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Pero qué bueno. Casi se la come. Esta casi se la come ahora, ¿eh? Hay que cambiar de mosca, ¿no? Bueno, pues he puesto una ninfa emergente. A ver qué pasa, ¿no? Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Por si les mola más, ¿no? Pero vamos, ni caso. Ni caso, chicos. Esta sí. Estaban ahí, ¿eh? Es que están ahí. Y ahora ya no queda ni una, se han ido todas. Había cuatro o cinco ahí.
En fin, bueno, sí, queda una. El pececito. Cómo putean, ¿eh? Para lo grandes que son, o para lo pequeñas que son. Bueno, a ver si sacamos alguna más. Parece que se han vuelto ahí a recolocar, pero bueno. Bueno, chicos, vamos a ver. Se la coloco bien. Hay una ahí que la tengo como a medio metro donde ha caído la. Por ahí, igual sí que la ve, ¿no? No la ha querido, no la ha querido. A ver, esta de aquí. Bueno, pues ahora he puesto una ninfa en el 20 de oreja de liebre. Madre mía. A ver. Si les mola más. No les mola nada. A ver esa de ahí. A esta sí le moló. La ninfita. Bueno, a ver. Bueno, chicos, otro pez bonito. Con la ninfita del 20 y a ver si alguna ha quedado alguna por aquí o volverán a colocarse, no lo sé. A ver, estoy viendo aquí una hora. A ver ahí. Ah, otra. Madre mía. Este es un palmerito, pero bueno. Palmerito, pero que suma. A ver. Un palmerito de manual, 21 o 22, por ahí, no llega a 22, pero bueno. Bueno, pues todo este corro que había aquí, que había media docena de peces, pues he sacado tres. Al final ya no queda ni uno, están todos espantados los otros. Y nada, he puesto otra vez una curva emergente, que hay alguna ceba, pero vamos, esto ha visto casi ya para la sentencia, ¿eh? A ver aquí, que por aquí se había cebado algún pez, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Ahí está, esta palmerita, un poco más de palmo, pero bueno. Es la que se había cebado hacía nada, 0,5. Adentro. Cada trucha, un tesoro. Pequeños tesoros. Con pintas. Bueno. Bueno. Vamos a ver si encontramos otro que dale. Que asome el morro, ¿no? En realidad, o sea, que comen porque mosca no hay. Pero bueno, a ver. Por aquí también había visto algo. Mira, ahora se ha cebado una aquí. Si antes hablo, ¿eh? Por ahí. A ver, se la voy a tirar y se la voy a mover un poquito porque hoy está en el movimiento, puede ser. Bueno. Esa saltó. Se cebó. Algo vi por ahí. Como aquí, yo no sé, algo pasado también. Joder. Ahí se hace va una, le pasa la mosca mía. Hostia, ay, qué rechazo, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues voy a bajar a las corrientes
Y bueno, si hay alguien, pues ya me despido de vosotros hasta el próximo día de pesca. Y nada, que poco podemos decir, ¿no? El día ha estado complicadito, muy poca actividad y hoy, ahora en este momento, como podéis ver, el día está cambiando. Así que igual esta semana tenemos ahí unos días buenos de pesca, no lo sé. Y vamos a asomarnos abajo, ¿no? A ver si podemos meter la cabeza. Bueno, pues al final había un pescador, entonces ya me retiré, ¿no? Un día más de pesca y hasta el próximo vídeo, chicos. Un saludo a todos, cuidaros.